Se dice fácil, pero es un duro trabajo de cada día para llegar a cumplir 50 años de casados, como es el caso de don Guillermo Méndez y doña Angelita Cruz, quienes celebraron sus bodas de oro con una misa en la parroquia de Santiago Apóstol de la ciudad de Conchagua, para después celebrar con familiares y amigos en una recepción donde su hija, la licenciada Guadalupe Alexis Méndez Cruz, dijo unas emotivas palabras. Quiero, en primer lugar, darle gracias a Dios por regalarme el don de la vida, pero sobre todo regalarme ese privilegio tan hermoso que es que mi vida ha estado acompañada de mi mamá y de mi papá. Quiero dirigir estas palabras en representación de mis tres hermanos. Bueno, de mis dos, somos tres hermanos. Hemos tenido la misma infancia, pero más no la misma adultez, porque cada uno es constructor de su propia historia. Pero en la construcción de esa historia no nos ha faltado mamá y papá. Es algo tan hermoso, es una bendición de Dios contar con mi papá y con mi mamá. Mi papá ha sido mi refugio, mi papá ha sido mi fuerza, mi papá ha sacado la mejor versión de mí porque ha puesto a prueba mis capacidades en la paciencia, en la tolerancia, en la comprensión, y eso creo que ha hecho en mí crecer como persona, como hijo y como profesional también. A mi madre, por ser paciente, tener esa virtud tan hermosa, y por enseñarme también que el matrimonio es un don de Dios, que nuestra familia es siempre lo primero, y que las decisiones en el matrimonio ya no son solo de la mujer y del hombre, sino que nuestras decisiones tienen mucho que ver con el bienestar de los hijos. Gracias, mami, por resistir. Gracias, mami, por darme un hogar, una familia y un papá, que a mis 50 años, que casi voy a cumplir, todavía los tengo. Gracias, mamá, gracias, papá, por todo el amor que nos han dado. Muchas gracias. La licenciada Zenia Valle mencionó que son personas muy apreciadas, por lo que les deseo que sigan unidos por siempre. Bien, de una manera muy especial felicitar a la niña Angelita y a don Guillermo por llegar a sus 50 años de casados. Ha sido un viaje, creo que han habido muchas altas y bajas, y son personas muy apreciadas por mí y por mi familia. Y les tenemos un cariño muy especial a ella, a sus hijos. Hemos tenido un acercamiento con ellos y nos alegra estar compartiendo este día, estos sus 50 años de casados, lo que le llaman las bodas de oro. Así es que les deseo y mi familia les desea muchos éxitos y que continúen unidos siempre, ¿verdad? Como lo dijo mi amiga Lupita en el discurso, en sus palabras, que ella había jurado, pues, en su día de bodas, serle fiel hasta el último día de su vida, acompañarlo hasta los últimos días de su vida. Y qué bonito, ¿verdad?, que hasta el día de hoy continúen en esa unión familiar y ese proyecto de vida que en un principio iniciaron lo hayan mantenido hasta este día, y que hayan crecido tres hijos maravillosos y ocho nietos a los cuales hicieron referencia, a los cuales queremos y apreciamos muchísimo. Felicidades, mi Angelita y don Guillermo. Por su parte, don Jorge Escobar comentó que conoce a la familia desde hace mucho tiempo, por lo que son un ejemplo a seguir como padres que sacaron adelante a sus hijos hasta verlos triunfar. Quiero primeramente agradecerle a Dios, segundo, a Canal 9, y tercero, hablar realmente para lo que vengo. Quiero decirle a la familia, ¿cómo se llama?, los padres de Lupita, la familia Méndez Cruz, de que los felicitamos. Conozco a esta familia hace ya mucho tiempo. Fue una de las cosas que a mí me agradaron conocer a los hijos de don Guillermo y a los hijos de doña Angelita, porque al final creo yo que lo que Lupita habló ahora en su intervención aquí en esta fiesta es la realidad bien plantada de una familia que realmente
quiere sacar a sus hijos adelante. Y eso quiero decirles una cosa. Quiero decirles que me siento satisfecho ver realizada a Lupita, ver definitivamente a Jaco, que de alguna manera también está saliendo adelante, y a Guillermo allá, de que han hecho posible que esta fiesta, estos días, estos 50 años, que se dice tan fácil, pero que cuesta tanto cosecharlo, definitivamente es la bendición de Dios y la colaboración de los hijos y de la familia, de parte de la familia Escobar, de parte de todos los que estamos acá. Y voy a tomarme el atrevimiento de decir que de parte de la gente del Canal 9 La Unión, les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo, y con todo corazón les decimos los queremos mucho. Informó para Noti 9, Farid Marquina.